¿Qué tal, cuidadoras y cuidadores? Sean bienvenidos a este nuevo video con una nueva planta. Claro que sí, miren, aquí está esta belleza: una planta con un color bien morado, pero bastante agradable. ¿Tú ya conocías esta planta? Bueno, si ya la conocías, házmelo saber aquí en los comentarios también. ¿Cómo es que tú la llamas? ¿Cómo es que tú la mencionas también? Ya sabes, aquí abajo en los comentarios. Aquí en Guadalajara a esta planta la llamamos como hipomea morada o vulgarmente más conocida como camote. Así es, esta planta pues es pariente de la hipomea que ya traje anteriormente que tenía un verde alimonado. Que pues de igual manera les voy a estar dejando por aquí, por la pantalla, para que puedan apreciarla. Que pues tiene algo de similitud en su follaje, me parece, no mucho, pero algo de similitud. A lo que sí se asemeja bastante es a su crecimiento. Así que si no conocías esta planta o si ya la conocías, pero no sabes cómo cuidarla, bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video para que aprendas los cuidados necesarios para mantenerla hermosísima. Así que empecemos con este video. Muy bien, aquí tenemos a la hipomea morada o camote. Así es, una planta con un nombre raro, ¿verdad? Camote. Yo aquí camote conozco que es una... Parece que una fruta, una verdura que se da en el cerro, que tienes que irla a sacar y ya te la puedes comer bien rico. Pero pues, no, verdad, aquí esta es el camote, miren, así se le llama a esta planta. Pero pues yo la conozco más como hipomea morada, simplemente se diferencia como hipomea verde de la otra o hipomea morada a esta. Pero miren, es muy diferente, miren, tiene algo en específico esta. Preciosa planta, a la otra. Esta hipomea es de media sombra con regado de 3 a 4 veces a la semana, dependiendo cómo esté el clima donde la vayas a colocar en media sombra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay lugares que yo les recomiendo en media sombra, pero. Eh, está o muy fresco o muy caliente. Si fuera muy caliente, puedes regarla hasta cuatro veces a la semana o hasta diariamente, no te preocupes. Pero si es muy fresco, pues nada más tres veces a la semana. Si tú ves que es mucho, bueno, quítale un día más y ponle nada más dos veces a la semana y créeme que esta planta se va a mantener bellísima. Normalmente la hipomea morada la mantenemos en una planta colgante porque es un tipo guía así es es guía como la hipomea verde que ya les traje anteriormente tiende a colgar de la maceta a querer empezarse ahí a distribuir por donde ella quiera pero también de igual manera la puedes colocar en el suelo y también es algo rastrera pero tiene que ser en media sombra. Si tienes algún jardín trasero o jardín de media sombra donde tengas la posibilidad de mantenerla en la tierra, la puedes sembrar y se empieza a cundir como que si fuera un pasto. Y te tupe bastante rápido y se ve, se aprecia bastante bien. A la hipomea. O camote hay que estarla fertilizando una vez al mes con fertilizante nitrofosca. Ya saben que ese fertilizante, miren aquí abajito, al pie de la planta, rociadito, y miren, así de bonita se va a poner su planta. Si quieren mantenerla bellísima, no olviden de aplicarle ese fertilizante una vez al mes. Lleven el control de sus fertilizadas para que no se les olvide aplicarlas ninguna vez. Eh, no importa. Que por ejemplo ya pasó el mes y si ves que tu planta está muy bonita, no te preocupes, tú aplícale las bolitas necesarias, las que les corresponden, pero siempre y cuando ya haya pasado su mes. Así le puedes ayudar a que se reproduzca más rápido o que crezca o que te brinde flores. Así es, porque esta hipomea, este camote, te brinda unas flores. Como moraditas blancosas descoloridas. Que afortunadamente, donde logré conseguir esta planta. Si sí tenían flores. Y logré tomarle fotos. A algunas. Que se las voy a estar dejando por aquí. Yo no quise traerla con flores. Porque las que tenían flores. Estaban. Pues algo maltratadas. Estaban ahí todas amontonadas. Pero ya separándolas. Estaban maltratadonas. Pero miren, vamos a ver. Eh, miren, aquí. Ya tuvo flores. De hecho, espero que puedan apreciar esta, esta pequeña tallita. Que ya tuvo florecitas ahí. Y pues se está llenando de más botoncitos. Mira, aquí les voy a mostrar uno. Miren, aquí viene un botoncito. Pero no se preocupen. Ya aquí en pantalla yo les voy a dejar ya la florecita abierta. Ya he reventado el botoncito. Para que vean de qué color es esta preciosa florecita que nos brinda. La hipomea morada o camote. Algo que no hace la hipomea verde, ¿verdad? Porque, o al menos yo, jamás la he visto con flores, la hipomea verde. De hecho, en el comentario recuerdo que hubo varias personas que dijeron, la mencionaron como camote. Pero, eh, no, yo a la que conozco como camote es esta de aquí. Y a la otra sí la conozco como originalmente como hipomea. Y a esta también la podemos llamar comipomea, pero la conocen más como camote. Pero ya no nos metamos entre tanto detallito, entre una y otra. Pero miren, esta planta, eh, créanme que se luce, se contrasta bastante bien con otras plantas por el tono que tiene. Además, tengan mucho en cuenta que cuando nos brinda un follaje nuevo, unas hojas nuevas, salen como verdiosas. No vayan a pensar que las hojas están muriendo. No vayan a pensar que les hace falta alguna, vitam alguna vitamina. No para nada. Simplemente son retoños nuevos que van madurando y se van poniendo así, miren, moraditos, bonitos. La plaga que sigue a la hipomea principalmente son los gusanos. Esos gusanitos, cómo les encanta esta planta, cómo llegan y se la devoran. Tengan cuidado con los gusanos, porque llegan y en una noche te la dejan pelona. Tengan eh, en cuenta eso, revísenla. Si en caso de que le vean así, miren, mordidas como esta, es porque anda algún gusanito, tal vez en el vivero donde la tenían. Algún gusanito vino y le plantó unos buenos mordiscos y así la dejó, miren. Pero yo cuando llegué aquí la revisé y no, no tiene ningún gusanito. Ya tengo con esta planta aproximadamente dos semanas, si es que no más, no llevo muy bien la cuenta de cuánto tiempo tienen aquí conmigo. Pero miren, aquí está, ya está aclimatada al lugar donde yo la puse. Y pues se ha mantenido bastante, bastante bella. Estoy a punto de conseguirle una maceta colgante para pues trasplantarla, colocarla en esa maceta y colgarla allá en el jardín trasero. Y una más para la colección, ¿verdad? También en ocasiones, raramente puede que les llegue la cenicilla aquí en sus hojitas. Pero la podemos prevenir con un poquito de detergente en polvo y le vamos a frotar suavemente las hojas que estén infectadas. O si tienes tiempo, la delicade. La paciencia, bueno, hay que darle a todas las hojas por un lado y por el otro para eliminar todo ese honguito y listo. La hipomea va a quedar limpiecísima y va a empezar a desarrollarse mucho más rápido porque ese honguito, eh, como que eh, detiene el crecimiento de las plantas. Entonces para que tengan eh, bien checadito eso, esa, ese honguito es atraído por muchísima, muchísima humedad Para que tengan en cuenta esos pequeños puntos, la cenicilla es atraída por la humedad La hipomea, el camote no llega a crecer, ya con sus guías pueden ser hasta 5 o 6 metros, es bastante larga pero todo depende el tamaño que tenga. Miren, aquí abajo, si tú le das espacio de suelo, créeme que vas a tener una planta desarrollada inmensamente. Pero si la quieres mantener pequeña, pues miren, una maceta así pequeña, la vas controlando. De igual manera, la puedes ir podando acá en la parte de arriba. Si no quieres un colgante y quieres que nada más así sobresalga de la maceta, bueno, la puedes ir trabajando, la vas podando y la vas manteniendo a gusto que tú quieras, ¿verdad? La reproducción de la hipomea es muy muy pero muy fácil la De este camotito ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, principalmente ella misma te va a brindar nuevas plantas Miren, aquí está la base Como pueden ver nada más es una planta Simplemente es un tallito ¿Qué es lo que va a pasar cuando se empiece a reproducir? Ah, ¿qué creen? Miren, este ya se está reproduciendo Déjenme la limpio un poquitín para que la puedan ver Miren, la hipomea el camotito se reproduce bastante rápido espero que puedan apreciar esto ¿eh? miren aquí está la planta principal y aquí ya me van saliendo un nuevo retoño miren si ¿sí lo pueden apreciar este de aquí este miren este 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 ese es un nuevo retoño ese ya es un hijito ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que esperar a que madure, a que crezca y lo vamos a sacar de raíz o con todo y su camutito que esté allá adentro y lo vamos a poder trasplantar a otra maceta y ya tendremos una nueva planta. O lo puedes dejar aquí mismo y solito vas a hacer que se ponga más frondosa la maceta donde tú la tengas. Esa es una forma. Otra sería que, por ejemplo, si yo tengo esta maceta aquí y esto de aquí tiene contacto con el suelo en cada nudito en cada nudito va a empezarte a aventar nuevas raíces cuando germine la raíz que es lo que vas a hacer vas a trozar de un poco más atrás y lo vas a agarrar con todo ya su raíz con todo y tierra y de igual manera lo vas a sembrar en alguna otra maceta para que te vayas haciendo de más hipomeas de más camotes y pues bueno, eso sería todo. Espero y que les haya gustado el video de la hipomea morada o camote. Si te ha gustado el video, bueno, me gustaría que me regalaras un like. También no olvides de compartir el video en tus redes sociales para que muchas personas conozcan esta hermosa planta, su crecimiento, su reproducción y sus cuidados, ¿verdad? Y si ya la tienes, bueno, ponlos en práctica para que la mantengas viva lo más tiempo posible que puedas también si no estás suscrito al canal bueno los invito a que suscriban aquí en la parte de abajo y un botoncito rojo piquen ahí y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo video ok una cosita me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios eh, algo que no he checado ni lo he investigado para que les voy a mentir la plantita es como de bulbo es un camotito una papa que se tupen se reproducen aquí abajo en la parte de abajo y es de ahí de donde nos empiezan a reproducir plantas eh, he escuchado que se comen no lo sé, no quiero averiguarlo eh, si tú suscriptor, suscriptora tienes una hipomea morada o camote y ya viste que dio camotes o tú ya los has probado, bueno, házmelo saber aquí abajo en los comentarios si es comestible o no, si ya lo comiste o no, a qué sabe, a qué no sabe, es sabroso o no es sabroso. Bueno, hazme saber todo eso aquí abajo en los comentarios. Para pues, tal vez algún día también yo me echo un taquito de estos camotitos que se dan en la parte de abajo, ¿verdad? Eso sí, desconozco, la verdad, desconozco, pero me gustaría que me lo hicieran saber aquí abajo. También me gustaría saber, y les vuelvo a recordar, háganme saber aquí abajo en los comentarios cómo conocen ustedes esta planta. Y pues bueno, cuidadoras, cuidadores, eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.